La localidad de San Miguel del Monte está situada en el municipio de Morelia, en el estado de Michoacán de Ocampo. Actualmente existen 892 habitantes. San Miguel del Monte está a 2.136 metros de altitud. En el lugar también se sigue utilizando el horno de leña o fogón para preparar sus alimentos. Existe un medio de transporte que los conecta con la capital michoacana en una hora aproximadamente. Los ciudadanos se dividen en 393 menores de edad y 333 adultos, de los cuales 37 tienen más de 60 años. Si bien existe en la localidad calles pavimentadas, casas de tabique y cemento, es muy común también encontrarse aún con casas de adobe y teja. Es de importancia saber que en la comunidad la población se dedica a la agricultura, recolecta de resina, carpintería y artesanías como el mezcal. Quiero que conozcamos un poquito de las actividades ecoturísticas que se pueden realizar en este lugar, así que vayamos a ver el siguiente contenido. Si hablamos de diversión, apego a lo natural, relajación y sobre todo aventura, tienes que visitar nuestra tenencia de San Miguel del Monte, donde se encuentra el maravilloso centro ecoturístico Rancho San Miguel, que te ofrece ser huésped del campo y del bosque, el cual, a solo 25 minutos de la capital michoacana, abrazado por abundantes y frondosos pinos, ofrece una gran diversidad de actividades. Una de ellas es la tirolesa de 500 metros, la cual recorre todo el lugar. Cuenta también con una alberca techada, un campo de fútbol y exquisita comida que terminará de saciar tus sentidos, haciendo que tengas el mejor de los descansos y sobre todo salir de la rutina. Cuenta también con una gran variedad de cabañas, ya sea si tu intención es pasar un agradable momento en pareja, con tus amigos, con tu familia, incluso viajes en grupo de exploración o campamento, ofreciendo capacidad desde 2 hasta 16 personas. Cabe destacar que cada cabaña cuenta con estacionamiento propio, chimenea y todos los servicios que harán que tu acercamiento al bosque sea algo totalmente mágico. El aire corriendo libre y puro con olor a pino, junto a sus maravillosas instalaciones, ofrecen vistas impresionantes. Momentos que quedarán sellados para siempre en la memoria. Siendo San Miguel del Monte una zona montañosa, las cabañas se esparcen por varias lomas y cerros que se conglomeran en el rancho. ¿Habías imaginado un lugar así? No desperdicies tu tiempo de descanso. Visita nuestra tenencia de San Miguel del Monte y conoce las maravillas que tiene que ofrecerte. Como hemos observado a lo largo de nuestros recorridos por las diferentes tenencias de nuestro estado, sabemos que a cada una de ellas las caracteriza un oficio en particular, o en muchas ocasiones hay diferentes oficios que son realizados por las personas que viven aquí. Así que vayamos a conocer cuál es el oficio que caracteriza a San Miguel del Monte. Yo me llamo José Armando y me dedico a la resina en el bosque y pues mi hora de levantarme es a las 6 de la mañana diariamente. Sí, mi nombre es Francisco Javier Fuerte Facio y me dedico a la carpintería y hacemos muebles de
rústicos y también salas, recámaras, todo relacionado pues con la madera. Y pues aquí mismo la trabajamos. Pues rebano y recolectamos la resina, pues la sacamos de los árboles. Pues hacemos salas, pues los armazones de van de madera, pues ya después los tapizamos con tapiz y recámaras. Igual también trabajamos lo que es la carpintería, es puertas, closet, cocinas, todo tipo de madera. Pues llevo aproximadamente como 10 años trabajando en esto, en la resina y... Pues todo tipo de madera de pino, ¿verdad? Es muy bastante. Es algo complicado el terminado para los muebles. Es lo más complicado, el acabado. Que es pues lijarlos y pues, poner el fondo, después lacas, tintas y transparentes, no sé. Que es todo lo más complicado, la terminación del mueble. Ahora nos encontramos en un lugar muy especial para todos los habitantes de San Miguel del Monte. Estamos en su templo. Un templo de pueblo. El templo de la gente que reza sus cultivos, a sus cultos y a sus tradiciones. Rayos de luz que entran como esperanzas fugaces a una comunidad donde la globalización no ha entrado del todo. Creencias puras habitan y espíritus que permanecen tan remotos a pesar de estar a solo unos minutos de la gran ciudad. En San Miguel del Monte, las cosas permanecen así. Sin emisiones de CO2, ni estruendosos pitidos de conductores estresados, donde la muchedumbre no se escucha. La cultura aún se araña al peldaño puro de la tierra. El sonar y sonar de las mismas campanas viejas al marcar las 12 del día. La pesadumbre de hombres y mujeres de campo que depositan su fe en este sencillo pero hermoso templo de San Miguel. Templado en vieja cantera y viejas maderas que algún viejo colocó con sudor y esfuerzo, impulsado por el amor del Dios que hace sonar su corazón. El templo que en señal de energía divina reúne a toda una comunidad cada domingo. Si estás por la zona y quieres encontrar paz y remedio en medio del bosque, no lo dudes. Visita el templo de San Miguel del Monte. Como lo prometido es deuda, ha llegado el momento de llevarte a conocer un lugar maravilloso que se encuentra a tan solo unos minutos de San Miguel del Monte. Así que vayamos a conocer las Cascadas de Ichaqueo. Adentrado en un bosque de pinos y encinos, en la sierra más alta de la zona de Michoacán, se encuentra un paraíso preservado con una naturaleza al 100%. Visitada solo por los aventureros más hábiles, ya que contiene un camino con senderos poco accesibles, tierras húmedas y un bosque que permanece casi intacto por la mano del ser humano. Y si bien para muchos turistas les cuesta trabajo llegar, los residentes de la comunidad de Ichaqueo siempre se muestran amables y dispuestos a guiarte hasta este paraíso natural. Un territorio natural que ofrece aire puro y una vista solo merecida por aquellos que se atreven a vivir la aventura a flor de piel. Así son las Cascadas de Ichaqueo, un escaparate para salir de la rutina citadina.
Recordar que la madre naturaleza se hace vida en lugares no muy lejanos de donde aparentemente existe todo, llenas de intriga y belleza natural que ofrecen lo mejor y más bello de las zonas boscosas. Si tienes la oportunidad, no te pierdas esta maravillosa experiencia que promete saciar tu sed de aventurero. Ubicado a 24 kilómetros de la ciudad de Morelia, Michoacán, más o menos unos 15 minutitos en carretera. Su nombre proviene de la palabra Tiripeti, que significa oro. Por lo tanto, Tiripetío significa lugar de oro. Tiripetío, pueblo que hunde sus raíces en sus aproximadamente 650 años de vida. Significa en idioma purépecha, literalmente, lugar de oro. En alusión al significado simbólico religioso que tenía para los indígenas el oro, como sinónimo de belleza o para referirse a lo divino. Cuenta la relación de Michoacán que durante el reinado de Tariácuri, sus sobrinos Sirepan y Tanganzuan conquistaron Tiripetío y su región hacia mediados del siglo XIV. En mayo de 1537, los religiosos agustinos decidieron iniciar la evangelización de la Tierra Caliente, situación que aprovechó Alvarado para pedir que los misioneros agustinos pasaran a evangelizar los territorios de su encomienda de Tiripetío, y él les ayudaría en la edificación de la iglesia y el convento. Para esta misión evangelizadora, fueron nombrados los padres Fray Juan de San Román y Fray Diego de Chávez de Alvarado, quienes comenzaron su labor con la construcción de un convento que les sirviera de centro doctrinal. La planeación del nuevo pueblo de Tiripetío corrió a cargo de los religiosos, pero como caso poco común, estos fueron auxiliados por un grupo de oficiales españoles que residían en México y que habían sido traídos por el encomendero. De esta manera, los frailes dispusieron que el nuevo asentamiento para el pueblo, que antes se encontraba disperso en la ladera del Cerro del Águila, se ubicara sobre un terreno más plano, trazado a la manera española con calles, plazas, lotes para las nuevas casas y agua potable. Y miren, les cuento más de esta bella tenencia. Sucede que Tiripetío fue fundada por la Orden de los Agustinos. Posteriormente se decidió que fuera la Casa de Estudios Mayores, lo cual la convierte en una catedral del estado de Michoacán. Tuve la oportunidad de entrar al convento que está a mis espaldas y como pueden ver la estructura es bellísima, pero lo que más me llamó la atención es una de sus obras que está expuesta allá adentro, que es la de las pinturas internacionales adaptadas a la cultura mexicana. Yo los invito a que vengan a Tiripetío para que vean esas obras, pero además los invito también a ver la siguiente captura. Una vez iniciada la evangelización de estas tierras por la orden franciscana, el encomendero de Tiripetío determinó llamar a los padres agustinos para que predicaran la doctrina cristiana. Él les favorecía edificando la iglesia y el convento. Para cumplir con su labor evangelizadora, fueron nombrados los padres Fray Juan de San Román y Fray Diego de Chávez de Alvarado. El primer convento fue una modesta casa de adobe con varios cuartos a manera de celda. Posteriormente, se inició la construcción de un fuerte edificio de dos pisos, todo de piedra balsámica y cantera. El convento de Tiripetío fue considerado como uno de los más hermosos recintos de la provincia de Michoacán e incluso de toda Nueva España. En dicho sitio, la Orden Agustina ejerció la lectura pública y en cátedra de las Ciencias Mayores de Arte y Teología, hecho que indujo a considerarle, a partir de 1540, como la primera casa de estudios mayores de toda América. Otro valor incomparable del exconvento es la de haber fundado la primera biblioteca de toda Nueva España. En 1940, el general Lázaro Cárdenas del Río, quien fue presidente de México, emitió un decreto por el que donó el edificio del exconvento a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente, se convirtió en primaria y secundaria del pueblo de Tiripetío. En 1990, se restauró el edificio y se formó el Centro de Cultura e Investigación Exconvento de Tiripetío. Actualmente, el exconvento de San Juan Bautista es un recinto universitario donde tiene lugar la difusión de la cultura y la extensión universitaria.
Y si ustedes se preguntan cómo le hago para llegar al ex convento, pues es bastante fácil, la verdad. Tienen que tomar la carretera que va de Morelia a Pátzcuaro y posteriormente tomar la desviación hacia Tiripetío. Después se encontrarán con un letrero que les proporcionará la información pertinente para llegar hasta esta edificación. Yo les recomiendo que si van a venir, pues se vengan bien abrigados porque hace bastante frío. Otra de las cosas que vamos a hablar es de la siguiente edificación. Este templo fue edificado en 1537 y forma parte de una de las estructuras más bellas de esta tenencia. Acompáñenme a ver la siguiente cápsula. Ubicado en el poblado de Tiripetío, el templo comenzó a edificarse en 1537, aproximadamente un año después de que los frailes llegaran al pueblo. En sus inicios, fue considerado uno de los más hermosos recintos, no solo en Michoacán, sino también en la Nueva España. A la fecha, el conjunto arquitectónico que incluye el Templo Agustino y el exconvento de San Juan Bautista es sede de eventos académicos nacionales e internacionales y cuenta con visitas guiadas, biblioteca y asesoría especializada. El templo fue construido sobre un poblado prehispánico que al arribo de la Orden Agustina fue escogido para fundar en 1540 la llamada Casa de Altos Estudios. Siendo dirigida por Fray Alonso de la Veracruz, que la convirtió en muchos años en cuna teológica de Indias y en Catedral de Michoacán. La fecha de fundación de Tiripetío se pierde en la noche de los tiempos, pues solo se conoce vagas noticias sobre cuándo se fundó. Se supone que su existencia se remonta hacia finales del siglo XVIII o inicios del siglo XIX. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Andrea Muñoz y bueno, en esta ocasión nos encontramos en la tenencia de San Nicolás Obispo, donde si ustedes quieren pasar un rato agradable, relajado con su familia, bueno, aquí es el lugar perfecto porque es un espacio bastante callado, además de que en sus alrededores hay mucho paisaje, demasiadas montañas que los pueden conectar con ustedes mismos. Y bueno, se encuentra a 20 minutos de la ciudad de Morelia, así que es bastante cerca. San Nicolás Obispo, poseedora de una inmensa riqueza histórica, arropada con la tranquilidad de sus calles y el gran sentido hospitalario de sus habitantes, es una tenencia enclavada al poniente de la capital michoacana. Uno de los principales atractivos de esta localidad es su bello templo, que ha sido considerado patrimonio histórico y cultural con gran potencial turístico. Es famoso por su técnica artesanal con la que fue construido, llamada lapidaria, la cual consiste en darle forma a una roca volcánica. Hoy en día cuenta con gran atención por parte del gobierno, quien ha decidido restaurar esta iglesia con la finalidad de seguir siendo un gran atractivo para el pueblo. Si ustedes han probado las salsas, no me dejarán mentir, pero las salsas bien hechas son las que se hacen en un molcajete y en San Nicolás de Obispo son expertos en hacer esta obra de arte donde podemos crear otra obra de arte y no la podemos comer. Pero bueno, vamos a ver mejor la siguiente cápsula donde nos hablarán precisamente de los molcajetes. Los pueblos de Michoacán siempre encierran magia y mucho talento. No es la excepción con la tenencia de San Nicolás Obispo. Este lindo lugar perteneciente a la capital michoacana es famoso por la elaboración de petates y molcajetes, que realizan con piedra que extraen del Cerro del Águila. En cuanto a la producción actual de molcajetes, a la semana aproximadamente se fabrican por taller unas 12 piezas, ya sea de manera tradicional, totalmente a mano o con la ayuda de tornos y máquinas especiales. Los artesanos han tratado de innovar día con día sus famosas artesanías, para seguir gustando al público, dando forma a piezas que no solo se usan en las cocinas, sino que también son decorativas, las cuales tienen alta demanda entre chefs y restaurantes de lujo. Hoy en día, muchos artesanos que han dedicado gran parte de su vida a esta tradición son reconocidos a nivel mundial, ya que sus clientes se han encargado de reconocer su buen trabajo y recomendarlos por Estados Unidos y Canadá. Y
bueno, amigos, espero que estas imágenes los hayan convencido para venir aquí hasta San Nicolás de Obispo. Pero ahora vamos a nuestra siguiente parada, que estoy segura que les va a gustar bastante la siguiente tenencia que les tenemos preparadas. Así que ustedes quédense en sus lugares. Aquí es un negocio simplemente familiar. Familiar que ya viene de muchos años, ya estaba olvidando la tradición, pero ahorita está viendo otra vez lo que es venta y pues, echarle ganas aquí a trabajar lo que es la teja, lo que es para piso, lo que es el ladrillo, tabique. Y ahorita que ha estado habiendo un poco de venta, que hemos estado exportando un poco de teja para acá, para Guanajuato, es que ya está saliendo otra vez para contratar peones y volver a echar a andar esto otra vez, porque sí, ya estaba olvidándose. Los materiales, eso lo hay, pero lo que no hay es como el molino, o sea, la maquinaria, y todo aquí sí es a mano. A mano, el lodo se bate con el pie. Y la tierra, pues a palearla, con palos a palearla, para dejarla en una textura molida, arnearla y ya meterla a remojar, porque sí es mucho el trabajo de la teja y de todo esto. El tabique no lleva tanto trabajo, ese la tierra es pues nada más escarbarla, se trae la tierra y se remoja. Pero lo que es el ladrillo, todo esto sí es más delicado. Se empieza, aquí es poco el trabajo, pero se empieza desde a escarbar la tierra, a solearla, palearla, meterla, remojarla, y después de remojarla pisar el lodo, a dejarlo en una textura como el que estaban viendo ahí. Y ya después de eso pues sí atenderla. Y todavía aquí no acaba el trabajo. A que darle una lisada para que quede, o sea, lisita. Después de aquí, sacarla al sol. Y ahí ahorita se está cociendo tabique, para más o menos que se den una idea cómo se cose. El tabique lleva 8 horas. Esta lleva como 14 horas de cocción, echándole lumbre al horno. Es mucho más la labor de este que del tabique. El tabique ya de aquí ya nomás se asolea y ya va al horno. Ese ya es todo lo que se le hace. Es un molino para moler la tierra, y pues dicen que hay máquinas para amasar el lodo, quién sabe, nosotros no las hemos trabajado así, nosotros todavía el trabajo es rústico, todavía es rústico, porque ya hay mucha teja, mucha losa de esta, que ya es con máquina, ya trae hasta su marquita ahí de que las máquinas la van marcando, y esta es con máquina, y aquí no, aquí todavía es todo hecho a mano, todo esto es hecho a mano. Y hemos llegado al final de este recorrido, pero ustedes no se despeguen porque vamos a seguir conociendo más tenencias, lugares hermosos que visitar, probar gastronomía deliciosa. Así que esto ha sido todo de mi parte. Mi nombre es Andrea Muñoz y nos vemos la siguiente emisión. Adiós.